Estábamos de regreso tratando de superar el dilema que quién iba a ser el próximo en realizar la prueba. Estábamos entre si iba a ser Katia, iba a ser el tigre, pero el tigre pues ha decidido ser él para salir ya de ese pendiente, va tigre, ya mejor antes y no después, va. Entonces, Katia, el tigre le ha quitado ahí el espacio. ¿Ah? ¿Qué pasó, verdad? Tranquilo. ¿Qué le sucedió? ¿Calambre? No. Parte de la prueba. Parte de la prueba, va. Mejor siéntese, compañero. Mejor siéntese. Vaya. Bueno, como decíamos, es parte del ejercicio. ¿Sí? Hoy sí. Que le vaya bien. Bueno, es parte del entrenamiento. Tigre, confiamos ahí en tu indicación. Cuando nos digas que está listo, pues procedemos. ¿Estamos listos? Bueno, aquí está el tigre. Otro día, pues. Tigre también nos va a hacer una demostración de las habilidades que tiene en el fútbol. Por ahorita, pues, natación va, Tigre, nada más va. Bueno, pues, reto en piscina, Tigre, comienza. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6. 7, 18, 9, 20. Hace su inmersión al agua. Se prepara. Y comienza. 1, 2, 3, 4, 5. Y sale. Bueno. Y va. Nadando. Nadando, nadando. Se prepara para salir a al primer puesto. Y nos va a regalar pues nada más y nada menos que otras 20 flexiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Vamos, tigre. Siguiente etapa. Estilo libre. Estilo libre. Ahí va. Nadando el tigre. Sabemos que anda un poco mal de salud, pero él dijo que iba a someterse, iba a participar. Entonces está demostrando pues que cuando el rescate llama, cuando la emergencia surge, pues aunque el guardavidas esté enfermo, pues si es el único que está para ayudar, tiene que entrar al agua, ¿verdad? Entonces, el tigre también prepara para continuar con sus 20 flexiones de la siguiente vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos, la siguiente etapa pues va a ser el arrastre de la víctima o el arrastre de la bebida. Y el tigre lo hace de esta manera, procurando no botarlo, ¿verdad, tigre? Ya veo que quiere salirse una gotita ahí del volado. Sí. Y ahí va. Dijimos al inicio que esta es una piscina en donde estamos desplazándonos en 50 metros. ¿Todo bien, tigre? Bueno, el tigre está concentrado con lo que está haciendo. Muy importante eso, ¿verdad? Mantener la concentración. Muy importante no salir de control. Sabemos que lo que falta pues, puede ser mínimo, pero cualquier cosa puede suceder. Así de que el guardavidas pues, simplemente está haciéndolo de la mejor manera. Cuidado, tigre, no lo vaya a botar. Agárraselo, agárraselo, agárraselo. Y aquí está, sale el tigre, casi finalizando la siguiente etapa. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19,
20, vamos, aquí vamos allá casi a cerrar la prueba. Como vimos, es una prueba sencilla, ¿verdad? Digamos, de 100 metros. Tiene algunos elementos que después vamos a estarlo explicando así de una manera breve y clara para que ustedes vean que todas nuestras pruebas tienen un objetivo. Todas nuestras evaluaciones pues llevan un objetivo, son retos bonitos, divertidos, pues, pero la verdad porque tienen un verdadero objetivo educativo y físico para estos jóvenes. El tigre ya llegando. Katia ya lista, ¿verdad? Bueno, aquí está llegando, para agarrarle ahí el vasito. Prepara. Bueno, el tigre pues casi ha finalizado el recorrido. Y vean, las últimas 20. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20. Cuento. Toma el jugo, bebida hidratante, y va a decir guardavida. Guardavida. Bueno, aplauso. Aplauso para el tigre. Bueno, entonces, fueron 5.28. 5.28, tigre. 2 segundos ahí, nada más. Tuvo de más ahí, Abraham. Bueno, excelente. Me parece que el solo hecho de haberla terminado, pues ya es bastante. Decíamos que la prueba lleva un objetivo. La prueba lleva un objetivo y no es así nada más sacada de la bolsa, como decimos. El guardavidas, cuando detecta a la víctima en la playa, lo primero que hace que es correr, ¿verdad? Entonces necesita fuerza de piernas y esas son las primeras flexiones que estamos haciendo, fuerza de pierna. Segundo, cuando el guardavidas va nadando y se enfrenta a la ola, ¿qué es lo que hace para evadirla? Nadar bajo de agua lo más que puede, ¿verdad? Para poder evadirla y poder llegar hasta la reventazón o hasta donde está la víctima. Luego, pues el guardavidas va a necesitar guardar un poco de energía. Aparte de lo que ya gastó en el ingreso, necesitará guardar energía para poder arrastrar o trasladar a la víctima hasta la orilla. La víctima, pues en este caso, se simula con el vasito de jugo, el vasito de bebida hidratante. Y sabemos que lo tiene que tratar con delicadeza, ¿verdad? No botarlo, no lastimarlo porque es una persona. Bueno, vamos a seguir aquí con Katia, ¿verdad? Katia está lista, ¿verdad? Bueno, Katia, demuéstrenos que usted es la chica representante del sexo femenino en este grupo, pero demuéstrele usted a las personas por qué las mujeres también demuestran que son poderosas, ¿verdad? Así de que, listos, Katia, y comienza a la 1, a las 2 y a las 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20. Vamos, la siguiente etapa es la etapa de nado bajo de agua. Por aquí ya comenzó a llover, pero eso no nos detiene porque somos del agua, ¿verdad? Y tranquilos, ahí estamos. Y comienza. 1, 2, 3, 4, 5. Saliendo. Y se hace su recorrido en estilo crawl americano. Pueden observarla. Cabeza afuera, nadando. Ella sabe que si visualiza a la víctima, pues sabe que podrá llegar hasta donde está con tranquilidad. Llega a la escalera, se prepara para su set de 20 sentadillas. Por cierto, que ella fue la de la idea de la sentadilla, para nadie más. 1, 2, ella sabe por qué. 3, 4, 5, 6, quería tener ventaja. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9,
20. Bueno, entonces Katia ha terminado su segundo set de flexiones, sentadillas y sale nadando estilo libre. Estilo libre. Eso, esta mujer es una mujer de hierro, ¿verdad? No se detiene. Pues se detiene, sabe que está en juego la lucha de género y qué bueno, porque nos demuestra a todos que en las mujeres también hay capacidad para nadar, para rescatar. Así es como ella lo hace. Katia llega a la escalera. ¿Todo bien, Katia? Sí. Ok. Realizará su siguiente ejercicio. Las otras 20 flexiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 9, 20. Bueno, ejercicio de arrastre de víctima. Aquí es donde ya ellos tienen que combinar la parte de fuerza, resistencia, pero también la concentración. Tranquilo, muy bien. Sabemos que son 50 metros nada más, Katia. 50 metros que sabemos que ella nos está demostrando que así es como se mueve la víctima, con tranquilidad. Para que estén seguros, amigos, que cuando se encuentren con esta señorita en alguna playa, algún balneario, pues sepan que su vida estará segura, porque una persona vigila de ustedes. Puxo Carlos, agarrarle el fresquito. Esta mujer es una mujer de retos, ¿verdad? Esto no la detiene, no la detendrá nada. Eso, vamos, sus 20 flexiones. Bueno, qué bueno que todavía hasta se ríe, pues, o sea, eso es de admirarle, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20. Y se prepara ya para los últimos 25 metros de arrastre de líquido. Eso es. Mírenla. O sea, nada se compara con esto, ¿verdad, Katia? No. ¿Todo tranquilo? Sí, todo. Unas palabras ahí para. Pues aquí las personas estamos que nos ven practicando, ¿verdad? Haciendo nuestro entreno. Con una gran sonrisa. Los invitamos para que se nos unan. Al igual a las señoritas, si quieren ser parte del grupo de guardavidas, acá estamos. Bueno, ahí están, qué más palabras. Y qué bueno que tiene aliento de hablar todavía esta mujer, porque ya muchos estaríamos, buenas, estaríamos fundidos en ese ejercicio. Entonces está demostrándole ahí a los caballeros que acaban de realizar la prueba también, que agarré el pulso. Vean, nada la detiene, nada la detuvo. Aquí va. Termina sus 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20. Bueno, ahí está la hidratación respectiva. Importante. Hay una prueba. Va, yo creo que le pusiste más a ella. Le pusiste más a ella, loco. Guardaía. Bueno, aplauso, compañeros. Aplauso porque terminó la prueba en 6 minutos, cabales. O sea, fueron 30 segundos de diferencia. Y bueno, hoy se prepara el compañero Carlos Quilizapa Plastilina para realizar la prueba. Entonces estamos ya listos, vamos a realizar esta transmisión en el próximo video.